Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al videoencuentro, me atrevo a decir, más esperado de la temporada. Cuando se cumple un añito de Puente Viejo, hoy nos visitan la pareja protagonista. Bienvenido de nuevo, Álex Gadea, bien hallada, Megan Montaner. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de estar aquí. Igualmente, un placer. Bueno, un añito de rodaje para vosotros, un poquito más. ¿Qué balance hacemos de esta aventura? Muchas cosas por delante, las que nos llevamos ya. Sí, sí. Mucho aprendizaje, muchas horas de trabajo. Muchas horas de rodaje, muchos actores que han pasado por allí. Tenía por aquí los datos. 174 actores y más de 5.400 horas de grabación. ¿174 actores? 5.400 horas de grabación. ¿Alguien se ha dedicado a hacer el cómputo total? Y más de 174 actores que han pasado ya por Puente Viejo. Y vosotros seguís ahí al pie del cañón sufriendo. Seguimos ahí. Eso. Sufriendo. Bueno, sufriendo. Es un culebrón. Aquí las cosas claras. Claro. ¿No? O sea, aquí el sufrimiento viene ya añadido por definición. Hombre. Tiene que ver bastante. Bueno, a ver, hay personajes y personajes, pero Pepa y Tristán creo que no van a tener, de momento, es difícil que tengan época de vino y rosas. ¿Que no hay manera? No hay manera, no hay manera. Y si llegáramos ya a alcanzar victoria, ¿qué pasaría entonces? Claro, porque mucha gente espera, quizás la pregunta más repetida estos días, entre cuándo encontraréis a Martín y cuándo os casáis es... ¿Cuándo se resolverá la trama de los dichosos hermanos? Porque los espectadores ya sabemos que Tristán es hijo de Ramiro. De Raimundo. De Raimundo Ulloa. Eso todavía no lo sabe Tristán, pero nosotros sí sabemos esa información. Eso ni Pepa ni Tristán lo conocen. Claro, la pregunta más esperada es, ¿se enterarán de que no son hermanos? Bueno, ojalá. ¿Quién no tiene que desvelar esto? La Francis. La Francis. Pues me parece la Francis. Me parece que lo llevamos claro. Vamos a tener que esperar ahí un buen rato hasta que se decida contarnos algo de eso. Ellas... No, no creo que me quiera a mí como... en la familia. No. Bueno, eso lo ha dejado clarísimo siempre. Sí. Pero yo creo que en verdad le gusta un poco, ¿eh? O sea, ¿sí? Ese carácter que compartimos las dos, algo ahí... Sin duda. Le pone a prueba, le pone las cosas claras y yo creo que eso a Francisca le encanta. El problema es que tenemos a una doctora, a la Gregoria. A la doctora Casas. A la doctora Casas. Y empezamos... Mira qué carajo le pegan. Y empezamos a ver ciertas miradas entre Tristán y la doctora, también motivadas un poco porque Pepa le dice, oye... Es muy valiente aquí la amiga. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Yo deseo la felicidad de Tristán. Y si yo no puedo estar con él, espero que esté con él la mejor persona que... Yo creo que eso te honra. Qué buena es. No, es cierto. O sea, yo por mucho que tenga mis diferencias con ella, sigue siendo una bellísima persona. Es una mujer seria, es una mujer que le quiere sin intereses. Y bueno, yo tengo que ceder antes. Eso es cierto, que hay que querer mucho a alguien para... Estamos muy pegoteados. Tristán y Pepa siempre han estado muy unidos. Y eso no se ha cortado todavía. Y tener la distancia y tener la capacidad de salir de ahí y decir, mira, no podemos, no puede ser, somos hermanos, vete. O sea, hay que... Me quiere de verdad. Yo sé que es un gesto de amor, lo que pasa, que a mí me cabrea que me diga... Claro. Que me vaya a comer... ¿Quieres que haga? No lo sé, pues... Pues no. Es imposible. Claro, es que... Unidos por sangre... Tenemos difícil. Que tener muy claro, en la época en la que se desarrolla la historia, lo que significa el incesto claro. Y las complicaciones que derivan de ello. Además, pues con todo lo que está contando la serie. Pero parece que a Pepa se le ha olvidado algo que los espectadores no olvidamos, y es ese momento en el que la doctora Casas te deja a ti un marrón de los buenos con una señora embarazada a punto de morir para que tú... la líes y a ti te larguen de Puente Viejo. Hombre, claro. Eso de claro. No, ella se está liando realmente con Francisca y claro, quieren lo peor para mí, de forma que de alguna manera me quite del medio. Claro. No lo conseguirá. No lo va a conseguir y eso ya me lo gusta, conseguirá. Porque parece que empezamos a oír cosas positivas. Voy con Elena, primera pregunta, ¿vale? Que dice, chicos, sois una de las parejas televisivas con más química que transmite, pero parece que los guionistas no quieren que acabéis juntos. Mi pregunta es, ¿sufrís vosotros esa impaciencia que sufrimos los espectadores, Megan y Alex? Por supuesto que sí. ¿Sí? Hombre, sí. Claro. Sí. Nosotros nos gustaría poder disfrutar también de secuencias en las que claro. Estuviéramos relajados sin tener que estar siempre con una tensión de... Sí. A ver, nosotros ya desde un principio sabíamos que partía la historia desde un amor imposible. Pero claro, es que son tantos capítulos y es un año de grabación que claro, como son tantos obstáculos, a veces decimos, a ver, Montaner, ¿hoy de qué discutimos? A ver, ¿hoy qué pasa? Ay, ¿hoy por dónde va?
Y sí, sí que se agradecería de repente tener como una especie de... Un respiro. Un puente de un par de... Mira, no vamos a decir un mes. Un par de capítulos en los que despertaremos juntos y todo eso. Claro, que volvieseis al chozo. Solo nos dejan en sueños. Solo os dejan en sueños. El chozo tiene telarañas. No, vamos al chozo. Porque a lo mejor Alex, que navega un poquito por ahí por los foros y demás, sabe de lo que estamos hablando. A lo mejor en tu caso, Megan, no lo sabes. Las seguidoras, seguidores de Puente Viejo crearon lo que ellos llaman el chozo gozo. Algo he oído por los camerinos. ¿Tú no has visto lo de la Virgen del Chozo Gozo? Lo del hundimiento. Está buenísimo. Que tenían ahí, no me acuerdo muy bien lo que decían, pero sí, algo sobre el Chozo Gozo. Que... Claro, pues hay una Virgen a la que los espectadores... Se encomienda. Quiero que me dejen la estampita, además. Voy a por la estampita, que me lo han traído. Perdonadme que me levanto. Una estampita y todo. Porque tenemos la estampita del Chozo Gozo. Bueno, esto me parece arte. A ver, esto... Arte total. Mirad, lo estáis viendo desde casa. Esta es la Virgen del Chozo Gozo. Yo le hago entrega a Megan y a Alex de la estampita. Bueno. Claro, la gente quiere que ese chozo se limpie y se le quiten las telarañas. Claro. Que tenga un uso. Sí. Por favor, démosle un uso al chozo. ¿Esto es para nosotros? Eso es para vosotros. Esto va al comedor de mi casa. Esto es maravilloso. Es genial. Voy con más preguntas, Veronique. Esto pregunta. Es un amuleto. ¿Eso es un amuleto? Estoy es convencido, desde luego. Dice Veronique, guapos, ¿cuál es la mayor virtud que destacaríais de vuestras respectivas madres en la interpretación, María Bouzas y Cuca Escribano, como actrices y como personas? La calidad interpretativa que poseéis, me quito el sombrero, maestro, si yo me lo quito también. ¿Quién dice esto? Veronique. Un beso enorme, Verónica. Es que es de las dos, ¿a cuál mejor? Sí. Es que son un par de referentes para nosotros realmente, sí. O sea, no se deja de aprender continuamente, son maravillosos. Han sido dos madres, sí. De verdad. Pero sí. Ya no solo cuando estamos trabajando, sino cuando estamos en camerino, igual los consejos que te dan, cómo están siempre ahí apoyando, en lo bueno y en lo malo. Sí, la verdad que sí. Somos como un matrimonio. Son dos actrices, ¿no? dos actrices de talla. Desde sí, luego. Y la experiencia dice mucho. Ellas han pasado además las dos por aquí, nos han ofrecido además un video encuentro muy bonito que recordamos además mucho. Las dos, María Bouzas y Cuca Escribano, un saludo a las dos. Bonitas. Si nos están viendo. Os recuerdo que estamos en Twitter muy pendientes, que hoy tenemos el hashtag Alex y Megan, que hay comentarios a borrones en Twitter que están celebrando todos el recibimiento de la estampita del Chozo Gordo. yo os mantengo informados.